Qué buenos días nuevamente a todas las personas que se conectan hoy. Mi nombre es José Morales, soy bibliotecario aquí en el GRIC y hoy vamos a tener una clínica de Graduate Writing Facilitators a cargo de Luisa Feliciano Cruz, quien nos va a hablar de la herramienta Tableau, que es una herramienta eh, para crear visualizaciones de datos. Les recuerdo que yo voy a estar monitoreando el chat, así que pueden colocar sus preguntas. Ahí o abrir sus micrófono y hacerla directamente. Y les recuerdo también que al final de la presentación hay una post prueba que deben aprobar para las horas de, de enriquecimiento profesional del CEP. Así que, sin más, les dejo con Luisa. Muchas gracias, José. Eh, buenos días, compañeros. Este, gracias por estar con nosotros. Eh, en, el, en la mañana de hoy ¿verdad? vamos a dar un, un, un overview de, de lo que es el, el, la aplicación de Tableau. Eh, y básicamente se utiliza ¿verdad? Para, para crear estas visualizaciones de data eh, de manera intuitiva y, 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 y pues, eh, visual. Si se acuerdan de del taller, de, de cuando se registraron para el taller, esta es la descripción de, de, que vieron en la página del, del CDB. Eh, y lo que queremos ver es... Eh, nos preguntamos cómo podemos hacer nuestra eh, data de investigación eh, más interesante, ¿verdad? más dinámica y más relevante. Eh, y usualmente ¿verdad? usamos este Excel para producir eh, nuestras tablas y nuestras eh, visualizaciones, pero eh, ¿verdad? Excel a veces se queda un poco corto y, y pues, vamos a ver cómo podemos ir más allá de Excel eh, para poder crear estas visualizaciones ¿verdad? Que, que, que puedan traer nuestra data, le puedan dar vida a nuestra data. Así es que eh, en el link que está en, en pantalla... Eh, se incluyó junto con el registro, pero el que todavía no lo ha hecho, pero lo puede hacer en ese link, tablo.com slash students. Usted puede ¿verdad? entrar y solicitar una eh, licencia estudiantil gratuita eh, de Tableau eh, por un año. Así es que si usted ¿verdad? había pensado dos veces en utilizar este software, pero eh, porque es bastante caro. Eh, pues sepa que hay una versión estudiantil, una versión full, eh, pero se, se ofrece de manera gratuita. ¿Por qué es importante ¿verdad? esto de, de visualización de datos? Básicamente porque la, las visualizaciones de datos nos ayudan, ¿qué? Nos ayudan a, que, a que nuestra data sea más clara, más concisa y sea más fácil de entender. Las visualizaciones también nos ayudan a poder identificar ¿verdad? si hay algún tipo de relación, patrones o tendencias ¿verdad? en nuestra data y le pueden dar ¿verdad? más significado a nuestra data. Y también pueden ayudarnos a poder este, descubrir ¿verdad? Esta, información, esta información escondida eh, dentro de nuestra data, dentro de nuestros datasets, que podemos entonces usarlos para interpretar y, y ¿verdad? llegar a conclusiones eh, en base a nuestra, a nuestra data. Así que ¿verdad? esto es un ejemplo de, de lo que sería ¿verdad? Eh, una vista de, de un database, de una, de una información en forma tabular. Versus, ¿verdad? Lo, ¿Cómo se vería en, en una visualización? Así es que, ¿verdad? Obviamente, la, el impacto, ¿verdad? De, de, de la visualización, pues es, es más fácil, es más conciso y es más fácil de, de entender. ¿Cuál es la, ¿verdad? La mayor diferencia entre Tableau y Excel, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que, que Tableau es como que Excel on steroids, eh, pero en realidad no lo es. Eh, la, la, todo lo, lo que nos ofrece Tableau, ¿verdad? Versus Excel. Eh, va mucho más allá, o sea, la, las cosas que podemos hacer en Tableau eh, hay veces que ¿verdad? no hay manera de poder hacer en Excel así es que si sí Excel tiene sus su bondades, tiene sus su, su pros, eh, pero en cuanto a visualización de data, pues Excel todavía necesita este, mucho cariño o sea, no, no es tan fácil hacer visualizaciones efectivas en Excel ¿y por qué? porque básicamente Tableau nos permite ir desde la data cruda, raw data directamente a visualización sin tener que hacer ningún tipo de, de agregación, de, de aggregates, de, de procesamiento de data. De, de, ¿Con ese qué necesitamos casi siempre? ¿verdad? Necesitamos eh, limpiar nuestra data, necesitamos hacer algún tipo de processing, reestructurarla si hay que hacerlo. Eh, si queremos, ¿verdad? un ejemplo, hacer una gráfica de, de por año ¿verdad? o por mes, pues tenemos que, que crear pivoting tables, ¿verdad? Para poder decirle a Excel, pues, úsame esta data de este, de este tiempo este tiempo. Y entonces, es utilizarlo para crear gráficas. Si no, tenemos que, ¿verdad? Copiar la, 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 las columnas que necesitamos, ponerlas en otro sheet. Eh, y tenemos que hacer, ¿verdad? A veces, hacemos 20 distintos sheets tratando de eh, poner la data, ¿verdad? En el formato que necesitamos para crear nuestra visualización. Vamos a ver que en Tableau no tenemos que hacer ninguno de estos pasos. Es, es mucho más intuitivo. Eh, También en Excel tenemos que agregar, un ejemplo, si queremos hacer una sumatoria eh, por mes o por semana, por año, tenemos que ir y darle sum y crear ¿verdad? Eh, esa, esa suma, versus que en, en Tableau lo vamos a ver este, básicamente automático. Y ¿verdad? El, el, el último paso de Excel es que si el, lo, la, eh, los tools que nos ofrece Excel ¿verdad? y las fórmulas que nos ofrecen no nos permiten ¿verdad? crear la visualización que queremos, tenemos entonces que programar tenemos que hacer un macro tenemos que eh, si tenemos distintos files, pues tenemos que usar un macro para llamar a distintos archivos distintos sheets y entonces ¿verdad? este crear nuestra visualización así es que el beneficio de tableau versus excel es que usamos data cruda y la pasamos directamente a visualización y obviamente vamos a ver eh, algunos ejemplos eh, eh, en el día de hoy quería hablarles antes de, de ir al, al, al software quería hablarles sobre los recursos que hay ¿verdad? de la tableau esto es básicamente eh, dos, eh, dos recursos. El de, la, el de la izquierda es el, el manual de, de tablo, es un PDF, el, el QR code lo pueden utilizar, o sea, todos estos recursos van a estar en el guide, van a estar en la presentación, pero a manera de, de que esté también en, en las diapositivas, pues eh, tengo el QR code ahí de lo que sería el manual de Excel en PDF eh, y la dirección ¿verdad? de la página web te lo puede acceder de manera interactiva o puede entonces bajar el, el archivo del PDF. El archivo me la tiene 3.500 páginas, que así es que es súper comprensivo, o sea, tiene todos los temas, eh, todas las distintas visualizaciones, todos los tipos de gráficas, tipos de, de data, todo lo que usted quiera conocer sobre tablo, sobre tablo lo va a encontrar ahí. ¿Okay? A, la, a la derecha, eh, si se la son unos, unos webinars cortitos, eh, están en español sea, son de de Tableau. Tableau también ofrece, ¿verdad? Este, en la parte de la ayuda de dentro de Tableau, lo vamos a ver más adelante. Eh, podemos ir y, y encontrar eh, videos cortos eh, de cada, ¿verdad? De cada área de Tableau que queramos entonces eh, aprender. O sea, que no tenemos que ver una, un, un video muy largo ni tener, ni tenemos que leer muchas páginas para poder encontrar, ¿verdad? Ese cantito eh, que queremos hacer esa gráfica o ese ese cambio que queremos hacer lo podemos, ¿verdad? Podemos encontrar cómo hacerlo, ¿verdad? De manera rápida. Eh, Tableau también, eh, ¿verdad? estas páginas que están aquí ofrecen algunos cursos introductorios a Tableau de manera gratuita. Que okay, hizo so Coursera, Tableau tiene, ¿verdad? Los, los training videos, Udacity, Udemy y Datacamp son algunos de los eh, repositorios, ¿verdad? de, de clases virtuales eh, que usted puede acceder. En eh, muchos de ellos tienen, como le dije, la clase introductoria de Tableau de manera gratuita. Si tiene, ¿verdad?, unos cursos más avanzados, si usted quiere sacar, ¿verdad? el curso de, de certificación de, de, de un Tableau Master, lo puede hacer también. O si usted quiere, ¿verdad?, coger un curso de Tableau eh, para especific eh, especializarse en, ya sea en dashboards, ya sea en stories, vamos a ver más adelante de eso. Eh, si también, ¿verdad?, tienen otros cursos que sí son este, eh, pagos. Le hago la, la salvedad, ¿verdad?, de que algunos de estos servicios le proveen a usted, eh, puede ser que una semana, ¿verdad?, puede ser un mes. Eh, de manera gratuita usted puede acceder a los cursos. Así que si usted ¿verdad? quisiera tomar un curso más avanzado, usted pudiese, verla como una opción. Usted se su suscribe a estos trials de membresía. Eh, entonces, puede tomar un curso. Los cursos, eh, hay algunos que son de, de una semana, de, de varias semanas. Eh, pero si uno se sienta, ¿verdad? Uno puede, en un fin de semana, pudiese completar eh, uno de estos cursos. Este, lo que sí, ¿verdad? Les recuerdo que, que si no le interesa la suscripción, pues que le den cáncer ¿verdad? Antes de que le vayan a cobrar, entonces, el, el próximo mes. Pero pues sí hay recursos, ¿verdad? Esté gratuitos eh, o casi gratis eh, para aprender Tableau. ¿Y por qué, ¿Por qué usar Tableau? Y, y Tableau es, es básicamente es, es fácil de usar. Eh, ¿Por qué? Porque no requiere eh, programar, ¿verdad? No requiere usted este, crear macros ni nada por el estilo. Eh, eh, permite integrar de manera fluida cualquier tipo de fuente de data. Y, verán En el caso de Excel... Eh, pues todos los archivos que vamos, que vamos a utilizar tienen que estar en Excel o tienen que estar, por lo menos, en Comma Delimited, ¿verdad? Pero esta web nos permite utilizar eh, archivos eh, o datos de distintas fuentes, vamos a ver más adelante, pero pudiesen ser SQL Databases, pudiese ser data que esté en un server, pudiese ser data eh, de, de, de cloud que esté en la nube, de Google Analytics, por ejemplo, pudiese ser data que esté en un server de Amazon. Okay? Así que, a diferencia de, de, de Excel, Podemos utilizar, hacerle un link, me Y o sea, le llaman una conexión a data de distintas, ¿verdad? De distintas fuentes. Eh, tablo también es fácil de usar, es, es rápido y puede manejar eh, das, el large datasets, ¿verdad? Excel, no sé si sabían, ¿verdad? Excel tiene una limitación de casi un millón, alrededor de un millón de filas y creo que 16 mil columnas. Así es que, obviamente, si estamos, ¿verdad? Si nuestro trabajo lo que tiene son unas tablas pequeñas, pues, obviamente lo podemos manejar en Excel, ¿verdad? pero sí hay áreas de estudio que tienen, que tienen unas databases bien grandes, un ejemplo, de data genómica eh, o de otro tipo de data que, que son eh, unos databases bien extensos. So, eh, la, la le permite a Tableau ¿verdad? trabajar ese, esa data eh, Big Data, básicamente, eh, sin limitaciones de, de cuántas filas o columnas usted puede tener. Hay varias versiones de, de Tableau. Las dos más comunes ¿verdad? son Tableau Public y Tableau Desktop. La diferencia entre los dos es que la versión pública de Tableau es gratuita, todo el mundo la puede utilizar, pero la, la cantidad de data sources que podemos utilizar ¿verdad? para visualizaciones son limitadas. Eh, podemos ir crear eh, visualizaciones y dashboards, pero pues hay unas limitaciones. La versión de Tableau Desktop es una versión paga eh, y nos permite ¿verdad? conectar todos los tipos de data, de data sources que tenemos, podemos guardar nuestro trabajo y podemos ¿verdad? utilizar este tamaño de datos ilimitado. Recuerden que hay una versión estudiantil, hay una licencia estudiantil que se provee de manera gratuita. Así es que, la mejor la versión de Tableau para usar pues sería la Tableau Desktop. Hay otras dos versiones de Tableau, eh, no las vamos a discutir aquí, pero sí para que sepan que existen, una es la Tableau Prep y esa es pagada y eso es cuando su data necesita ver la cleaning, cleaning, que tiene ¿verdad? algunos errores o que tiene algún problema con el data type, los formatos de, la, de las columnas. Usted puede entonces utilizar Tableau Prep para eh, poder limpiar su data. Los ejemplos que vamos a ver hoy, eh, ya la data está limpia y estamos asumiendo que está limpia. Si es que si usted tuviese entonces, ¿verdad? Tuviese un database que esté, que esté mal estructurado, que tuviese que ser limpiado, pues ya, ya eso conlleva, ¿verdad?, otros procesos que no vamos a discutir aquí. Eh, y el último tipo de, la última versión de Tableau es una que es Tableau Server, ¿verdad? Que eso es para las empresas eh, grandes eh, que quieren entonces, que tienen su data en, en la nube y entonces trabajan en, en, ese, en esa plataforma de Tableau. Eh, Tableau nos permite, ¿verdad? Eh, Tres distintos tipos, ¿verdad? tres modelos distintos de, de visualizaciones. Uno es el worksheet, que es donde vamos a ver ejemplo más adelante, donde creamos Nuestro, nuestras visualizaciones. El dashboard, ¿verdad? que es una colección de múltiples worksheets, donde podemos tener distintos displays a la misma vez. Si sí, sí han estado pendientes ¿verdad? de los dashboards que, hay, que tiene la universidad, un ejemplo, de, de coronavirus, pero usted ve que está el mapa te este puede hacer suma el mapa y entonces ve unas gráficas que se van este ajustando y se van actualizando en base ¿verdad? a a, la, a lo que usted a, a su interacción con esa con ese mapa o con esa este data vamos a ver un ejemplo ya mismito y story es, es una colección de pueden ser múltiples dashboards pueden ser eh, sheets pueden ser imágenes páginas web que nos permite que eh, como que tell a data story ¿Okay? y eso pues se, se, es un host que se hace verdad en en, en línea y usted puede entonces ver además de su visualización usted puede escribir algún texto hacer algún tipo de timeline y usted puede ir eh, por esos timelines ok eso vamos entonces a ver un ejemplo de lo que sería un dashboard y voy a pasar esto a la pantalla ok verá yo intenté ¿verdad? como a manera de ejemplo vamos a ver un dashboard con esta misma data que vamos a ver vamos a ir montándolo en la más adelante obviamente este es bien lindo el mío no me quedó tan bonito pero si se fijan, ¿verdad? Es es una data de, ¿verdad? Una superstore, una mega tienda cualquiera, eh, ¿verdad? Y tenemos pues las ventas, los profits, distintas, da, distintas data, un mapa, ¿verdad? Que nos muestra, ¿verdad? Pues por ciudades dónde está localizadas la, las esas tiendas y, ¿verdad? Pues un, uno, unas gráficas de, de esas ventas eh, por distintos segmentos, ¿verdad? Yo lo dividen en consumer, corporate y home office, eh, technology, este furniture y office supplies. Esas son, ¿verdad? Las categorías que que presenta la data. Y pues esas gráficas entonces por año, ¿verdad? De, de, de cuáles son esas ventas mensuales. Si se fijan, ¿verdad? Uno en el dashboard pues puede interactuar, yo puedo hacer zoom in, puedo hacer zoom out. Eh, si se fijan aquí, ¿verdad? Uno puede también ponerlo en un dashboard, que son como unos filtros y uno puede entonces ir ajustando, ¿verdad? Eh, cuál es, cuál es ese, el, el, ese ventana de tiempo, ¿verdad? Y entonces en los mapas y las gráficas se van a ir ajustando. Okay. Si le damos al triangulito aquí, podemos ir a, a la flechita y es como que pan para entonces ir moviendo el mapa. Okay. Cuando hacemos clic afuera, pues entonces se resetea, o, si o si queremos escoger ¿verdad? algo en particular, si se fijan, me la escojo una tienda en particular, entonces la data de las ventas se ajusta entonces a la data de esa tienda en particular. Okay. Si vuelvo y salgo del mapa, pues vuelve otra vez y se ajusta todo a la data de, de total para, para todo Estados Unidos. Es un ejemplo de un dashboard. Eh, vamos entonces a volver a la presentación. Eh, un story, ¿verdad? Como hablamos, vamos a ver un ejemplo de un story. ¿Vale? Y esto es un, un earthquake trend story. ¿verdad? Empieza aquí y nos dice que eh, si, sí, ¿verdad? La pregunta de que si se si ha habido algún cambio, ¿verdad? En cuanto a terremotos y si está aumentando, ¿verdad? La frecuencia y la intensidad de los terremotos de, de, ¿verdad? De magnitud mayor. Y si se fijan, ¿verdad? Pues tenemos el mapa. Eh, tenemos entonces aquí, ¿verdad? Que estos son la parte que le digo de, de texto que podemos incluir y, y si se fijan, ¿verdad? Tiene una explicación y podemos ir, ¿verdad? en cada cuadrito y la visualización va cambiando, ¿ok? Y tiene puede incluir información adicional y puede interactuar con el mapa, puede ver información, ¿verdad? subir ver submines o mount y etcétera y sigue entonces, ¿verdad? Podemos sumar a distintas hacer un zoom a distintas áreas aquí estamos en Indonesia, por ejemplo, el, el, el Terremoto es una el, el terremoto y tsunami de Japón en el 2011, por ejemplo, y tenemos distintas visualizaciones. Seguimos hacia acá, podemos ver entonces las magnitudes de los terremotos, verla por año, etcétera. O sea que esto, sacan los, los trends de los de los terremotos y si se quieren verla, pues en vez de que esté toda la data en el mismo dashboard, pues el stories nos permite ¿verdad? mostrar cantitos, Poco a poco verla toda nuestra data. Un ejemplo de un dashboard, un ejemplo de un story. Eh, y, ¿verdad? Ahora nos movemos a la, la interfase de tabló. Esta es la interfase que usted va a ver eh, cuando abra, abra el software. Eh, tenemos distintas secciones, ¿verdad? Esta sección de aquí, esta sección de, de este lado, el, se llama el sidebar, y nos, nos muestra los tipos de data que hay en nuestro archivo. Vamos a abrir un archivo ya mismo y vamos a ver esa data. Lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Es que para trabajar en tableau vamos a tener dos distintos tipos eh, de, de data. La data que está en la parte de arriba, eh, se va a referir a dimensions y básicamente va a ser string or discrete fields, que usualmente son los ejes de nuestra, si fuese una, una gráfica, nuestros ejes de la gráfica, y en la parte de abajo vamos a tener que vamos a tener eh, esos eso measures, okay, que eso es data numérica, eh, que es la que vamos entonces a añadir a nuestra visualización. Si se fijan en esta tablita, ¿verdad? son los diferentes tipos de data que nos permite ¿verdad? Este, utilizar Tableau. Se fijan, ¿verdad? Es, ese icono, si lo pueden ver, se ven muy chiquititos aquí, pero si lo pueden ver, si los pueden ver, eh, le va a dar entonces eh, el tipo de data que es. ¿Okay? Si se fijan, ABC pues, es, es text, los date values, eh, aparece un calendario, si tenemos el, el date and time, puede aparecer calendario y un reloj. Eh, numerical values es un hashtag. es Boolean values, eso es si tenemos true o false, ¿verdad? O, o uno o cero. Eh, geographic values, okay, que usualmente van a ser localizaciones de ciudades o de latitud y longitud, me parece como una abuelita del mundo ¿verdad? con un grid y ¿verdad? un cluster group, ese tipo de data cuando tenemos distintas datas que queremos combinar. Si se fijan en el lado de acá también, cuando tenemos ese, esa ese flechita y tenemos ese, ese simbolito de que significa jerarquía, y eso es que debajo de, esa, de, esa, eh, de ese tipo de data hay, Data que va, ¿verdad? Que es una de una jerarquía menor. Y vamos a ver más adelante lo que es. En esta parte lo que vemos es que vemos Pages, Filters y, y Marks. Estos se llaman Cards. El tablero se llaman Cards. Y lo que hace es que ajustan eh, cómo vemos nuestra visualización. Los Pages nos van a mostrar Animations, Filters podemos hacer, ¿verdad? Filtrar data. Eh, más o menos como filtramos data en Excel. Y los Marks que nos permiten cambiar los parámetros de la visualización. Y esto es en términos de colores, de tamaño del font utilizamos y algo que se llama el tooltip que es la información que sale en la pantalla cuando estamos, el mouse está hovering sobre una, una data en particular, una gráfica, pues entonces sale un tooltip con información de, de, esa, de esa visualización. Vamos a ver cómo se puede modificar y cómo se incluye. La parte de arriba tenemos columnas y filas que estos son los shelves y ahí donde vamos a representarlos es el de X y Y. ¿okay? Y en la parte de abajo es el workspace, que entonces ahí es donde se va a crear la visualización una vez que empecemos a, a poner data dentro de, de Tableau. Y como último, ¿verdad? tenemos entonces esa pestañita de Show Me. Eh, si se fijan, ¿verdad? hay algunos que están prendidos, hay otros que están apagados, eh, porque una vez que usted vaya incluyendo data, eh, Tableau le va a mostrar cuáles tipos de visualización usted puede crear con la data que usted está este, poniendo ¿verdad? dentro del programa. Este, si se fijan, hay unas que están como grayed out, y eso es que, pues no, ¿verdad? El momento en que yo tomé ese snapshot, pues no podía hacer ese tipo de data, ese tipo de visualización con la data que tenía disponible. Y si se fijan, le va a decir, tal eh, claro, vez le va a decir en la parte de abajo, eh, ¿qué tipo de data usted necesita para crear ese tipo de visualización? que hace que si usted de momento se queda, ¿verdad? Un poco stock eh, ¿cómo creo este tipo de gráfica en particular? Pues usted viene aquí, usted hover encima de, de, de ese tipo de. De visualización, y usted dice, ah, necesito este tipo de datos, entonces usted puede montarlo. Lo bueno que tiene Tableau este es que, vamos a verlo más adelante, usted no puede, no le va a dar error nunca. O sea, que eso, y eso en parte es bueno. Hay veces que Excel, usted trata de hacer una gráfica y no le funciona para nada, eh, pero aquí sí, puede que no sea la visualización que usted está esperando, ¿verdad? puede ser que tenga que hacer algún tweak, pero eh, sí va a tener algo en pantalla y va a tener la oportunidad entonces de poder arreglarlo. Vamos entonces a ir al Tableau y a ver ¿verdad? algunos ejemplos. Otra vez, esto es como que algo bien básico para que usted vea cómo se utiliza, cómo funciona el programa eh, y entonces usted puede verla de ahí, ya sea con las clases gratuitas, ya sea con el manual. Pues usted puede entonces tratar de ¿verdad? montar eh, su propia. Ah, una vez abrimos tabló, eh, si sí, la visión, la, la... lo que vemos de default es esto, que ya la otra en la otra parte pues, ya era como que el interface. Pero este es el, el, el default eh, cuando abrimos Tableau y lo primero que tenemos que hacer de es que es la data que vamos a utilizar. Y tenemos que de alguna manera conectar eh, data para poder hacer nuestra visualización. So, hay dos maneras de poder conectar data. Una es utilizando esta, este esta sidebar de Connect. Y si se fija, usted puede utilizar data que ya está en el Tableau Server. O usted puede conectar un archivo. ¿verdad? El archivo puede ser que puede ser un Excel, puede ser un text TextFile, puede ser Microsoft Access, que es el, el, la manera de hacer databases en, en, en Microsoft. Puede ser un file PDF, lo que sea. O puede entonces conectarse a un server, ¿verdad? Que, como lo dije anteriormente, puede ser un SQL Server, puede ser Amazon, puede ser Oracle, eh, un Google Drive, lo que sea. Si le damos, le damos a More, y está bien lento mi internet, me disculpo por eso. Eh, vemos aquí, ¿verdad? Todos los distintos eh, tipos de datos a los que nos podemos conectar. Ahí, si recuerdan anteriormente, vimos que Excel, ¿qué? Excel... No nos permite ¿verdad? hacer este tipo de conexión. Excel tenemos que bajar esta data, ponerla en Excel, en un formato que Excel pueda entender, eh, para entonces poder utilizarla ¿verdad? Para, para visualización. Así es que hay dos maneras, ¿verdad? De, y esto que está aquí abajo, Save Data Sources, ¿verdad? estos son dos eh, datasets que Tableau provee eh, eh, como demostración, y esta este lado que vamos a utilizar ¿verdad? Para, para, para la gráfica, una data ¿verdad? De, que ya está limpia, que ya está en la red para visualizar. Simplemente para ver ¿verdad? cómo funciona el software. Okay? Así es que vamos a connect y podemos hacer dos cosas. Si le damos clic aquí a Excel, nos va a salir entonces en la pantalla para entonces buscar ¿verdad? esa hoja de Excel. O ¿verdad? la otra forma es simplemente drag and drop. Que usted puede venir a abrir aquí. ¿Verdad? Tengo aquí un folder y puedo venir aquí. Un folder, Vengo aquí, con esta gráfica y simplemente ¿verdad? si hay si hover aquí, si ven, dice copy y automáticamente. Bueno. Eventualmente. Y eventualmente ¿verdad? Pues la abrimos en, en, la podemos ver en Tableau. Okay, así que esas son las dos maneras. ¿verdad? Podemos entrar en darle file en Microsoft Excel y escogemos el archivo o simplemente hacemos drag and drop. Si se fijan, ¿verdad? Ya una vez que tenemos esta data y esta data otra vez es el data este, que se usa de demostración para, para visualización. Eh, si se fijan ¿verdad? una vez que abrimos nuestra data y hacemos una conexión lo importante es que, que entiendan que eh, Tableau no, eh, no va a editar ni va a cambiar su archivo de Excel Tableau lo que hace es que crea como un, un layer un, un, algo encima eh, y, y crea una conexión a esa data Tableau está leyendo esa data pero no la va a cambiar y así que si usted quisiera modificar usted puede modificar aquí pero ese, ese cambio no se va a ver reflejado en su Excel porque no, así no es como funciona también, ¿ok? Así es que si se fijan, ¿verdad? Un ejemplo rápido, rápido en, esta, en esta hoja aquí, si se fijan, ¿verdad? Este simbolito significa otra vez que son ¿qué? Que son números, ¿verdad? Son números. Si se fijan, en el azul eh, es un ID, es, un, es como un, un número, pero que identifica, ¿verdad? ya o sea, un, a un customer o, o algún lugar. Y es que está en azul porque es que es data discreta. Es, una, es un número, ¿verdad? No es un decimal, no es una data continua discreta. So, esa es una de las diferencias ¿verdad? de, de Tableau. el sí eh, puede identificar automáticamente eh, cuando la data es continua cuando la data es discreta. Así que cuando es azul es data discreta, cuando es verde es data continua. Y aquí pueden ver que son pues, decimales. Vemos aquí el ABC, que es texto, otra vez números, y etcétera, etcétera. Vemos los distintos tipos de data que nos presenta este, Tableau. En este caso, ¿verdad? estos son números, pero son rangos. que son rangos de números, o es una categoría. Eso es texto. O sea que dice de 25.000 a 35.000 más o menos. Pues es una categoría eh, donde usted puede ¿verdad? separar eh, alguna data que usted tenga ¿verdad? para utilizar. So vamos a cerrar ya esta pantalla de aquí. Vamos a abrir esta que está en blanco. Ok, como vimos primero en las en la, en la diapositivas, pues esta es el interface de, de Tableau. Una vez que conectamos la data, como lo hicimos anteriormente, aquí conectamos la data y una vez que conectemos la data, la tenemos accesible. Vamos entonces a abrir el, el sample superstore, que es la data que tiene de demostración Tableau. Si sí se fijan, ¿verdad? Esa es la data, está abierta aquí. Podemos, ¿verdad? Si se fijan en esta ventanita que está aquí, ¿verdad? Es View Data. Que si usted, usted tiene aquí ya en, en el sidebar loaded, todas sus variables, todas sus dimensiones, todas sus measures. Y aquí usted le da clic, usted puede ver en manera de tabla, ¿verdad? Pues esa, esa información, toda la data que está contenida ahí. Si se fijan, ¿verdad? Este, esta, esta información, como le me, hablamos anteriormente, es de una mega tienda que tiene distintas categorías, ¿verdad?, de artículos para la venta. Dentro de esas categorías hay subcategorías. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Tiene, por ejemplo, el eh, pues, customer name, tiene el manufacturer, el, el día que se hizo la orden, tiene... Código postal de la ciudad donde donde se hizo la la orden, la región, ¿verdad? Si es la central, si es en el este, en el en el South de, de los Estados Unidos, eh, estado, ¿verdad? El estado tiene esos categories de la de los distintos categorías que les había comentado. Eh, tiene que es las cantidades, el número de órdenes, las ventas y eh, los profits, ¿verdad? Que eso sería que pues, el, el total versus la, las ganancias versus las la, las ventas son pro, el profit de, de de esa de, ese, de esa venta en particular si se fija ¿verdad? la tabla es súper súper grande ¿verdad? tiene mucha información eh, otra vez eh, el, el, la ventaja de Tableau es que podemos usarlo para eh, hacer visualizaciones con un montón de datos la excel hay veces que no nos permite hacer eso la pues esta es nuestra nuestra data cerramos aquí tenemos entonces otra vez columnas y filas ¿verdad? Eh, usted podemos verla de la data que tenemos aquí, ¿verdad? si se fijan, ven esta que se ve como en azul, porque son, es otra vez data eh, numérica o string data, y la data en verde, que entonces son números. Eh, si se fijan, y se llaman pills porque son como baladitos, so, estos son distintos pills, y lo que hacemos es que o le damos doble clic, hacemos doble clic en los pills o los drag and drop ¿verdad? a las distintas áreas que queremos ¿verdad? visualizar. Vamos a decir, ¿verdad? y esto es un ejemplo bien básico, vamos a decir que tenemos aquí las ventas ¿verdad? de esa mega tienda. Y con simplemente darle doble clic, pues vemos aquí que Tablo nos hace pues, un bar chart de las ventas de esa tienda. Si apretamos aquí, si se fijan aquí, vamos a ir poco a poco con los distintos eh, toolbars, ¿verdad? Esto es para crear un worksheet nuevo, para duplicar o para delete o para borrar ese, ese sheet. Eh, esto lo que hace es que cambia ¿verdad? las columnas versus la fila, o sea que esto aquí lo va a flip, vamos a ver más adelante y podemos hacer entonces store de esa data. Podemos highlight y esta, este, este botoncito es bueno para poner los labels de la data. ¿Vale? si le damos ahí, pues tenemos el label de data. ¿Okay? Esta visión, esto está en el que dice aquí es cómo se ve ¿verdad? la visualización, cómo se ve y se si lo podemos hacer, fijarlo para, para el ancho, para el para el height, para el alto o este para toda la ventana. ¿Vale? Eso lo podemos cambiar también. Y aquí, ¿verdad? Eso es como el presenter view. Si usted está, ¿verdad? Presentando en una en una reunión, pues usted le da ahí. Entonces, la data se ve sí, ¿verdad? sin, ¿verdad? Sin el interfaz de Tableau para que sea más fácil, ¿verdad? Usted. este, Pues verlo, ¿verdad? De manera eh, concentrada. Eh, que sea más, más más focused en la en la en la data. ¿Ok? Tenemos, ¿verdad? Vamos a decir que, que tenemos las ventas de la tienda, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Una persona, no, pues yo quiero que me hagas. Eh, quiero ver las ventas, pero quiero verlas por categoría. ¿verdad? ¿Porque sabemos que tenemos. Si nos fijamos aquí, ¿verdad? En los productos tenemos que categoría, subcategoría, manufacturero y el nombre del producto. Van a decir, no, yo quiero que, ver las ventas, pero quiero verlas por categoría. Yo lo que hago es que le doy aquí, doble clic y le digo, pues, estas son las categorías. Y si se fijan aquí, pues las categorías van a ser qué? Pues furniture, office y technology. Si se fijan, ¿verdad? Hacemos over aquí, ¿verdad? Esto que ven, que ven ahí que dice category technology sales y el número, ese es el tooltip. Tip, vamos a ver más adelante lo que es. Si se fijan aquí, que salen estas esquinitas aquí, estos cuadritos, esto nos ayuda a extender ¿verdad? la visualización. Podemos hacer eso. Podemos entonces también ir aquí y decirle, en vez de standard Entire View. Y podemos entonces ¿verdad? seguir agrandando la visualización. ¿Verdad? Tenemos entonces esta, este tipo de, de, de visualización. ¿verdad? Y tenemos pues, por las tres categorías. Y vamos a decir que. Nos dice a la persona y después pues, está bien, yo quiero ver las subcategorías, quiero ver las categorías, pero quiero verlo también por, la subcategoría, por las subcategorías, por las cosas que se venden como, como furniture, como office supplies y como tecnología. Como ya la, la, la database tiene esa información, con solamente darle doble clic aquí, él entonces me va a ir separando, ¿verdad? todas las categorías. Se fijan en la parte esta de furniture, pues tengo que buscar, vamos a darle aquí entire view, para que se abra, ¿verdad? Y podamos entonces poder ver más claro los estos labels de aquí abajo. Son, por ejemplo, en esta categoría tenemos que pues tenemos bookcases, sillas, eh, furnishings y mesas, por ejemplo. Eso es en, en muebles. En la categoría de oficina, pues tenemos que pues tenemos appliances, tenemos cosas de arte, tenemos pues, binders, sobre eh, labels, papeles, lo que sea. En la parte de tecnología, ¿verdad? Pues tenemos pues copiadoras, este, máquinas de no sé, ¿verdad? De, de Pueden ser printers, pueden ser teléfonos, lo, lo que sea, cualquier equipo tecnológico que se tenga 12, que se venda en esa tienda. ¿verdad? Si se fijan, pues, pues se ve la visualización muy bonita. Y dice, pues yo quiero no, yo quiero que se vea por colores. Yo quiero ver las categorías por colores. Pues yo puedo venir aquí ¿verdad? y coger eh, las subcategorías. Si fijan aquí en los marks, tengo una, una, una pestañita de color, una de tamaño, label, detail y tooltip. ¿verdad? Y si queremos cambiar el color, pues podemos simplemente tirar. Las categorías, la we grab it, y la ponemos aquí y nos cambia los colores. ¿Verdad? Obviamente, u, tal vez ese no es el color que usted quiera. Usted puede venir aquí y le puede dar Edit Colors. Cambiamos los colores y escoge, ¿verdad? Pues qué sé yo, no sé. Vamos a poner este en turquesa y este en violeta y le damos a aplicar. Y pues cambiamos, ¿verdad? Entonces la visualización. ¿Verdad? Eh, a manera, de, de, de lo que estamos haciendo explorando nuestra data, ¿verdad? Podemos venir aquí, ¿ver? eh, ¿verdad? En ese tooltip, pues esos labels de esa información. Si, se, si quieren, entonces podemos venir aquí, ¿verdad? Un tooltip. Y aquí le dice, ¿verdad? Es, es como manera de, de, de handles, ¿verdad? Y tiene la categoría, subcategory y sales. Que usted puede cambiar aquí lo que usted, eh, lo que usted quiere que aparezca, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo, summary. o lo que usted quiera. Y le damos OK. Entonces, cuando vamos, ¿verdad? Cuando vamos entonces al, al tooltip dentro de la visualización, pues entonces, ¿ves? Él va cambiando la información que sale, de la Display. Si se fijan, ¿verdad? Esto es lo que tenemos, la visualización. Pero muchas veces, ¿verdad? Eh, tenemos la data así, pero, la Queremos verlo. No, yo quiero verlo en orden. Para ver entonces cuáles son los mayores, cuáles son los menores. Pues simplemente, ¿verdad? Con darle aquí a este botoncito, ¿verdad? O aquí, ¿verdad? es la misma función aquí arriba pues entonces podemos eh, cambiar, ¿verdad?, cómo se ve esa visualización. Y podemos rápidamente distinguir, mira, este, eh, lo, lo, esto, esta categoría de furnishings es la más baja, la de chairs es la más alta, es lo más que se vende, ¿verdad?, eh, etcétera, etcétera. Podemos ver también, ¿verdad?, me dice, pues yo quiero también ver, eh, no sé, quiero verlo por región. Vamos a decir que quiero verlo por región. Vamos aquí a location, si se fijan, este es el icono de jerarquía. Dentro de location tenemos country region, state, province, city, eh, bla, bla, bla. Si le damos aquí a state, podemos ver, ¿verdad? La data eh, por, la, por, por, por estado. Eh, obviamente este tipo de data se ve mejor en un mapa, pero es para que vean, ¿verdad? Que, que podemos hacer distintos, distintos arreglos. Eh, podemos ver también, ¿verdad? Y esto, esto es otra cosa que, que es lo que les decía, que, que podemos ir ajustando nuestra visualización, este, pero no necesariamente, esta blue se va a romper, o sea, no necesariamente va, va a darnos... ¿Verdad? Error. Podemos ir, ¿verdad? Moviendo estas categorías. ¿Ves? Y le podemos ajustar. Podemos mover las categorías a distintos, ¿verdad? Y vamos a ver distintas visualizaciones. Obviamente, dependiendo de lo que queremos, ¿verdad? Eh, el mensaje que queramos llevar. Y podemos seguir moviendo, ¿verdad? Los, los pills y vamos a tener, ¿verdad? Distintas visualizaciones. Hay algunas que no hacen sentido. Eh, pero a ver si se fijan, podemos cambiar XY, o sea, los, los rows y los, los columns, y podemos cambiar entonces el tipo de visualización que tenemos en Excel. Eh, ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos entonces a ver. Ok, en vez de. Pues, vamos a ir back. Ok, podemos ver si se fijan aquí, ¿verdad? Lo que tenemos aquí de las ventas es básicamente la suma, ¿verdad? La suma de las ventas eh, de las categorías, pero. Eh, Podemos ir aquí a SEOs y en el Measure, Sum, ¿verdad? ahí nos va a dar distintas eh, eh, opciones que tenemos para ¿verdad? mostrar la visualización. Podemos hacerlo ¿verdad? por el promedio, por el median, por el count, el número de ventas, eh, máximo, mínimo, medio, dependiendo de lo que usted quiera mostrar en la gráfica. Okay? So, si decimos, decimos, por ejemplo, que vamos a hacer el average, pues es el average de las ventas. Okay? Y, y, y no tenemos, verdad y usted se imagina verdad hacer todo eso que hemos dicho ahora, hacerlo en Excel. Eh, imagínense cuánto tiempo tomaría nada más que tratar de crear la tabla que, que nos permite ver esa visualización en Excel. Así es que en la manera de, en manera de minutos podemos ir clicking y creando visualizaciones, ver distintos tipos de visualizaciones eh, que nos permiten ¿verdad? Este, eh, ver nuestra data. Podemos también, un ejemplo, en vez de vamos a borrar los SEOs, vamos a ver eh, por ganancias. Vamos a ver por profit. ¿Ok? Y estos son los profits, ¿verdad? Y lo que quería que dieran, ¿verdad? De, de lo que hablamos de, de... Que podemos encontrar cosas escondidas en nuestra data, ¿verdad? Si vamos como que bien granular, bien granular y no ve la manera de... Pues hay pérdida. Por ejemplo, en esta gráfica de aquí, si se fijan en esta parte de aquí, en la parte de furniture, en las mesas hay que... Y en los furnitures hay pérdida. Podemos entonces ir... Vamos a quitar esta categoría. Ok, vamos a decir que tenemos estos profits, ¿verdad? Y, y dice, ah, pues tenemos, ¿verdad? Tenemos eh, profits de 20.000 en la parte de los de de furniture, ¿verdad? Pero si volvemos a la visualización anterior y le ponemos las subcategorías, vamos a ver que, que ¿verdad? Vamos a ver que, que hay unas pérdidas en bookcases o sea, y hay unas pérdidas en en, en mesas específicamente. Así que usted puede decir, ah, todas las, ¿verdad? Todas las los, los categorías están teniendo buen profit pero ¿verdad? pudiese haber en alguna instancia en particular eh, que hay algunas pérdidas y entonces ahí el, el negocio, la, la industria, lo que sea, pudiese entonces ir a ver ¿verdad? cómo mejorar ese segmento de, de, de por qué está ocurriendo eso. En este, en esta, en este ejemplo, ¿verdad? en esta subcategoría, en la parte de Office Supplies, pues, una categoría general de Supplies, eh, eh, tenemos pérdidas también. O sea que si vemos ese margen de, de ganancia, pues vemos entonces cuál es. ¿Cuál de los segmentos nos da mayor rendimiento? ¿Nos da mayor profit? ¿Y cuál de los segmentos? Pues tenemos entonces más pérdida. Y, ¿verdad? Pues podemos entonces ir seguir ajustando a ver cuáles son los artículos eh, que me están dando entonces más, eh, ¿verdad? Que, no, que no están rindiendo lo que, lo que deberían. Y obviamente esto puede servir hasta para manejar inventario, ¿verdad? En las cosas que no se venden mucho, pues no hay que tener demasiadas en, en stock. Un ejemplo, ¿verdad? Si se fijan, ¿verdad? Esto de, de venta, la, la parte de profits, o de, o de ganancias, puede ser cualquiera. Vamos a poner ganancias de nuevo. Vamos a poner ganancias. En, este, en esta parte de ganancias, ¿verdad? Y, y quiero que, tengan, que, que puedan ver eso. Tienen que ver si la data es continua o discreta, ¿verdad? Eso lo mencionamos anteriormente. Si es discreta, ¿verdad? El, el, el tablón nos va a dar distintas visualizaciones a ah, si es data continua. ¿Ok? Y eso es bien importante para la, las tablas, que, la, las gráficas que son. De, de trends, ¿verdad? De que son líneas continuas o que son de bar charts. ¿qué? no 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 podemos hacer un, no podemos hacer un, una línea, ¿verdad? Eh, un, un line chart con data discreta. Que que, ¿verdad? Eso es una de las cosas que deben tener en consideración. Este, vamos a borrar todo esto, ¿verdad? y volvemos entonces otra vez a la pantalla en blanco. Vamos a decir, ¿verdad? Que vamos a, no sé, vamos a, a poner las ventas ahora. Eh, pero vamos a hacerla por, por estado, ¿verdad? y otra vez, esta es la gráfica, pero yo le voy a decir a, a Pablo ¿verdad? que no la, quiero, no la quiero en esta forma de bar chart, yo quiero un mapa, quiero un mapa o quiero, y, y esto es un ejemplo, es una visualización eh, específicamente de esa data de ventas, pero por estado, ¿cierto? Por estado, obviamente, ¿verdad? usted puede, le quitamos aquí show me para que, que nos quite el, el menú de las de visualizaciones, y aquí usted puede ver cambiar eh, ese, ese, ese rango de colores, ¿verdad? Esa, esa, esa paleta de colores. Puede escoger un, una gradación de un solo color o puede escoger entonces, uno que tenga una divergencia ¿verdad? De, dos, de dos colores. Eh, vamos a dejarlo de ese color. En este caso, ¿verdad? usted si se fija si va a Hovering para pues, ver la data, ver el estado y ver la información. Si se fija, ¿verdad? las tiendas ¿verdad? están localizadas en Estados Unidos y en Canadá. Vamos a decir que solamente queremos ver data en Canadá, okay, so podemos coger aquí ¿verdad? el país y ponerlo que okay, aquí en un filtro, hacemos un filtro y una vez que hacemos ese drop el filtro nos va a aparecer todas todos los, los distintos, ¿verdad? Opciones que hay en esa categoría. Si queremos solamente Estados Unidos, clic United States y apl aplicar. Le damos OK, entonces solamente nos concentramos en Estados Unidos. Que okay, esa es una manera de hacer filters, eh, De poder filtrar esa información. Um, otra vez, déjame ver qué más podemos, podemos decir. Podemos también, vamos a decir que vamos a ver eh, por categoría. Vamos a decir que vamos a ver por categoría. Y obviamente, el mapa del de, de, de Estados Unidos pero divide por categoría, ¿verdad? En vez de toda la información. Esa es una opción. O podemos entonces ir a subcategoría, ponerlo por colores. Entonces nos va, nos va a tirar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las. Las distintas subcategorías eh, podemos también, y si se fijan, ¿verdad? una vez que entramos al mapa, pues las columnas y rows cambian a latitud y longitud. ¿Vale? Y un una, largo bien, bien cool que tiene Tablo es que, eh, eh, ya sea por la ciudad o por el estado, el Tablo sabe dónde está localizado y él automáticamente genera, se si fijan que dice Latitude Generated, Tablo automáticamente genera eh, la latitud y la longitud de ese, de, ese, de ese sitio es que eso es, eso es ¿verdad? algo que, no, que no, usted no tiene que ir a buscar, o sea, en, si fuese ¿verdad? En, en Excel o en, o en RGIS, ¿verdad? usted necesita tener esa, esa información. Eh, pero en Tableau, pues no, no necesariamente usted lo, lo tira ahí y Tableau va a generar ¿verdad? esa latitud y longitud. Eh, podemos también hacerlo por ciudad. ¿verdad? Y, y esto es por ciudad, obviamente son todas las ciudades donde hay esas tiendas. Y eh, podemos entonces, que Hacer las ventas por... ¿verdad? Las ventas por, por, por estado, por ciudad o por lo que sea. Podemos aquí también cambiar los colores, cambiar el label, el tamaño, ¿verdad? Obviamente del, del tamaño de, de, los, de los puntitos, ¿verdad? En este caso, como, disculpen que está súper, super laggy. Eh, en este caso, ¿verdad? Estamos viendo las ventas y las estamos viendo, si se fijan, por tamaño, ¿verdad? Podemos verlas por colores, pero por tamaño que hace más sentido porque porque puedo ver ¿verdad? el tamaño del círculo, me va a decir a mí ¿verdad? La, la magnitud de, de esas ventas. O son sea, los más grandes, pues obviamente, son donde más, donde más ventas hay, los más chiquitos, pero donde menos ventas. Eso es por estado, ¿verdad? Pudiese ir también aquí, ¿verdad? Si se fijan, cuando aparece un cuadrito, ¿verdad? Eh, aquí en, en, la, en los pills, es que, que, que podemos, como es una jerarquía, podemos añadir más categorías. Le damos aquí, en vez de verlo por estado, lo podemos ver por ciudad. Vamos a ver aquí, measure. Le damos al plus y nos aparece entonces por ciudad. Si se fijan. Okay, entonces aparecen más puntitos porque no es solamente uno por estado, sino que me aparecen entonces esas ventas por, eh, por cada ciudad. Okay. Y podemos también, qué sé yo, cambiar, ponerlo por colores. Vamos a poner por colores. Podemos también hacerlo, o sea, podemos hacer las ventas por estado y por. Ahora eh, ciudades podemos hacerlas por. Por categoría, verdad o sea, hay, hay muchas hay muchas maneras en las que podemos este visualizar, visualizar nuestra data y tenemos que, que saber qué tipo de visualización queremos hacer. Igual aquí categoría como hay subcategorías, podemos añadir la subcategoría. Y en algún momento, pero los va a añadir. Podemos hacerlo por manufacturero. Igual, cuando, cuando creamos, si se fijan ahora, cuando creamos esos esas distintos niveles, aparece un signo de menos. Cuando aparece el signo de menos, si le damos ahí, lo que hacemos es que estamos quitando esos, layers, esos, esos, esos niveles de jerarquía. Si le damos aquí, quitamos el manufacturer. Si le damos aquí, quitamos la subcategoría. Okay, esos son ¿verdad? maneras de, de cómo entonces eh, visualizar nuestra data. Así que si usted ve ¿verdad? ese logito de, de jerarquía, usted sabe que tiene entonces más data que puede utilizar, eh, igual que aquí en producto y en location. ¿verdad? En este caso, en, esta, en este ejemplo, diga. Okay. vamos entonces ahora, ¿verdad? esto es ¿verdad? un ejemplito de, de lo que sería un mapa. Eh, vamos entonces ahora borrar otro, a borrar todo. Vamos a hacer eh, data continua eh, utilizando Time. ¿verdad? Y eso sería que el día el order date. Eso es lo que no paga la, la en, en tiempo y podemos decir que queremos ver las ventas ¿verdad? las ventas en tiempo si se fijan el, el, el no, si, si el primer clic que hacemos ¿verdad? el primer click que hacemos es una data eh, de dimension que, que es discreta o es un string es lo que va a hacer lo que va a hacer es que va a crear como un chart no una visualización le damos clic aquí usted ve que sale esta tablita ¿verdad? y usted puede entonces hacer dos cosas para popular esta tabla, ¿verdad? Usted puede drag and drop el, el, la, el pill que usted necesite o le da doble clic. En este caso, pues vamos a decir que venta, ¿verdad? Y esas son las ventas. Vamos a decir que queremos entonces ver esas ventas, ¿verdad? Eh, pero en una línea, ¿verdad? En un line chart. Pues esta sería, ¿verdad? Vamos a quitar esto de aquí. Esto sería, ¿verdad? La, la, esas ventas, ¿verdad? Totales, la suma de las ventas por año. ¿Qué pasa? ¿Verdad? No es, no es muy granular. Podemos entonces hacerlo por tal vez por mes, ¿verdad? Si se fijan otra vez, ¿verdad? Tenemos aquí el, el plus sign, y quiere decir que aquí hay una categoría, ¿verdad? Debajo de eso, que podemos entonces añadir. Podemos usar el plus sign, o podemos ir al, a la flechita, ¿verdad? Y bajamos aquí. Si se fijan, nos permite aquí ver, ¿verdad? Sí. Si, y otra vez, esto que está aquí, en la parte de arriba es para data discreta, la sección de abajo es para data continua. Eso podemos ver aquí, y podemos hacerlo por, por quarter, ¿verdad? Que hay muchos negocios que hacen los nos van por quarter o por mes o por lo que usted quiera. Si so, le damos por quarter y nos dice, pues, de 2019 al 2022, cada uno de esos quarters, entonces, ¿cómo se ve esa información? O podemos venir aquí y darle por mes, ¿verdad? Y ahí sigue, ¿verdad? Dándonos más información por mes. Puede ser por semana, ¿verdad? Por día, ¿verdad? El, 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 la, la suma, ¿verdad? De las ventas, eh, ¿verdad? En, en tiempo. Si se fijan aquí, ¿verdad? Pues no, no es como, ¿verdad? Un, un, un revolú. Otra vez podemos entonces aquí, vamos a volver al año. ¿verdad? Si que le damos aquí en el plus, pues nos va poniendo todos esos distintos por mes, por día, por, por año. Y este es por día. Así que yo quisiera que usted se imaginara, porque yo trabajo con Time Series, la para mi disertación, y, y lo difícil que es hacer un Time Series en Excel, porque usted tiene que seleccionar ¿verdad? el rango de datos, si usted quiere hacer un año nada más o un mes, eh, es bien difícil, es ¿eh? casi imposible. Eh, yo voy a trabajar en Excel eh, con, con Time Series. So, en este caso es bien fácil, ¿verdad? Usted puede visualizar porque usted lo que tiene es que darle un clic. O sea, con simplemente darle un clic, usted puede ir, ¿verdad? Desde, desde el macro de años hasta, hasta por ventas por día. ¿Ok? Si se acuerdan que le dije que esta data de aquí es para data discreta, y si lo hacemos así, ¿verdad? Lo que nos da, pues no, 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 básicamente no. Podemos también, ¿verdad? Vamos a dejarlo así por, por mes. Si se fijan, ¿verdad? Como es discreta. Está de enero a febrero, de enero a diciembre, pero es más que de un año. ¿sí? Porque, da, porque no puede hacerlo para todo el, el periodo, ¿verdad? De, de todos los años porque es discreto. Así que si vamos por día, por año, pues es solamente, ¿verdad? Esa es la información que nos da. Vamos a decir que vamos por mes y vamos a decir que queremos hacer, ¿verdad? Un análisis de... de para ver el trend, ¿verdad? Para sacarle, hacer una regresión lineal y ver cuál sería la tendencia, se fijan aquí, ¿verdad? Eh, Tableau tiene un, un tab que es de Analytics, ¿verdad? y usted tiene aquí, ¿verdad? Distintos tipos de eh, análisis de datos que usted puede hacer. Puede hacer distintos modelos, puede hacer trend lines, puede hacer for, eh, forecast, clustering, eh, distintas, ¿verdad? Distintas eh, eh, box plots, hacer distintos eh, análisis estadísticos. Lo que vamos a hacer, ¿verdad? La manera de demostración es simplemente un trend line básico, Okay, pero usted sabe que hay distintas, eh, ¿verdad? hay otras maneras que usted puede utilizar para crear. Entonces ese, le damos a trend y lo vemos en la pantalla. Y tenemos el trend Si hacemos velas hover sobre el, el trend line, eh, pues podemos ver entonces la ecuación del, del de, esa, de ese trend line, eh, el tenemos el R square. Y podemos también eh, cambiar el, velo si quieren cambiar el tamaño. Eh, Los detalles de, de cómo se ve lo pueden hacer también. Pueden formatear la línea. A ver si se fijan. Una vez que, ¿verdad? si le damos right click, le, le escribimos format, nos va a salir entonces estas, este, este sidebar de format lines. ¿verdad? Cada vez que usted le dé right click a algo en su en su visualización y le dé edit o format, pues le va a salir entonces en el sidebar las opciones para usted cambiar. Se fija, pues puede cambiar, ¿verdad? El trendline puede cambiar el color, puede cambiar el, la forma de la línea, el, el grosor, ¿verdad? Eh, lo, ¿verdad? Los ejes de la, de la gráfica, pero pues básicamente, ¿verdad? La, 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 le produce la gráfica, ¿verdad? Sin, sin, sin dolores de cabeza. ¿Verdad? En Excel es un problema y me cambia la gráfica y uno cada vez que pone añade, adicional, se cambian los ejes, se cambia la, la. ¿Verdad? Es un problema. Así que vean que, ¿verdad? Qué sencillo es ponerle pues ponerlo manos y. Y poder hacer distintos tipos de análisis estadísticos. Una vez que usted termina ¿verdad? de hacer este, el format, pues simplemente cierra aquí y entonces se va a esa, esa, esa pantallita, ese cyber Y entonces le queda otra vez lo de Analytics y le queda entonces Data. ¿verdad? Y volvemos a Data, que es donde tenemos las la, la dimensions y los measures. Aquí podemos hacer, qué sé yo, ¿verdad? sacarle el average, eh, no, hacerle ese, ese, ese eh, confidence interval de 95%, lo que usted quiera hacer, con el promedio, obviamente el promedio aquí, ¿verdad? Pues el promedio, el, lo que sea. Este, pero pues son cosas que, que, que le permite hacer este tableau, eh, ¿verdad? De manera bien, bien sencilla y bien rápida. Eh, a borrar esto, eh, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer, que, que yo creo que es bien útil específicamente para las tablas, ¿verdad? Es, eh, ¿verdad? si tenemos en Excel lo que tenemos es un database, si queremos crear una tabla, ¿verdad? Eh, con, con un subset de nuestra data pues tenemos que ir en Excel a copiar la, la pues eso esas celdas copiar los headers y, y moverla entonces ¿verla? a otra a otro sheet para entonces poder usarla y si la queremos poner en Word o en PowerPoint eh, pero aquí ¿verla? en esta parte de tabló es bien fácil usted poder hacer ese subset de data sin tener que hacerlo en Excel vamos a decir por ejemplo que usted tiene eh, vamos a decir que por vamos a decir que es por ventas y vamos a decir que es por categoría So, abrimos aquí, product y category, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Categoría. Y como vimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a decirle. Podemos aquí, ¿verdad? Extender la tabla. Si se fijan, Est Estos cubitos, ¿verdad? Que dicen EBC. ¿Qué está esperando ahí tabla? Está esperando data para poner dentro. Si no es una visualización, es simplemente data. Vamos a decir que tenemos, que vamos a poner el Profit. Lo ponemos aquí. Si se fijan, ¿verdad? Lo hace por categoría. Y por technology. Pero si movemos, ¿verdad? Los distintos pills, pues tenemos la visualización de distintas maneras. ¿verdad? En este caso, puede ser por bar por, por el side chart, la barrita. Puede ser de esta manera. Ok. Usted, como dijimos anteriormente, usted puede, ¿verdad? Modificar esto como usted, como usted quiera. Podemos poner ¿verdad? El, el, los profits, ¿verdad? Podemos poner las ventas, un ejemplo. Y si se fijan, ¿verdad? El, el tablo nos está creando, ¿verdad? Como si fuese una tablita. Eh, vamos a añadir también, qué sé yo, un descuento, ¿verdad? Pero si lo añadimos dentro de esa tabla, pues lo que está haciendo es crear una tabla. ¿Verdad? Vamos a decir que queremos también eh, separarla por subcategorías. Le damos al plus aquí y nos va a añadir entonces las subcategorías para cada uno de, los, eh, de esas categorías mayores, ¿verdad? Y vamos a decir que queremos esta tabla exportarla, ¿verdad? Para usarla ¿verdad? en Excel o lo que sea. Eh, una de la manera más rápida es en, le damos a worksheet export podemos exportarla como una imagen o sea, esta tabla como una imagen o podemos ex, hacer un cross tab to excel y le damos ahí y lo que hace es que nos va a abrir toda esa detalle en Excel vamos a, abrir, a moverlo ahora a la pantalla y si se fijan es la misma tabla verdad pero con toda la información así que usted no tiene que ir a Excel a sacar painstakingly a sacar cuáles son esos valores, o si es por mes o por día, ya esto se lo va a dar automáticamente. ¿Ok? So, eso es algo bien útil que usted puede utilizar, ¿verdad? Para, para poder entonces extraer unos subset de datos más pequeños de su hoja de Excel, ¿verdad? Eh, por pues lo pone en tablón, entonces vuelve y lo mueve a Excel. Se me olvidó también, voy por aquí, se me olvidó comentarles que... esto es son ejemplos de, 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 de distintos sheets. Vamos a buscar otro más que tengo por aquí. Ok, so teníamos Esta, estos sheets y este fue el que, yo, el que yo creé parecido al que está en la página de Tableau. Una vez que usted tiene sus su sheets, ¿verdad? en este caso, pues este es mi primer sheet, si yo quiero exportarlo lo que hago es que le doy a export, ¿verdad? Y, y entonces lo, lo exporto como una imagen. Lo puedo exportar como una imagen, lo puedo exportar como data si quiero utilizar la data, o lo mando directamente a Excel. Este sí si se fijan, ¿verdad? Hay, hay algunos de estos este, eh, nombres, ¿verdad? De esta categoría que están, entre corta, están cortados porque no caben, en, en, en la sección donde está. Solo lo mejor sería entonces ir a que ir a, a Leibol y cambiar el tamaño. Que cambiar el tamaño de, de esos... De eso, De lo, de lo que son las los labels cambiar el tamaño aquí y pues para que quepa entonces ¿verdad? que se vea más bonito si fijan aquí nos está poniendo la leyenda a ver, vamos a worksheet export y, le, y image entonces él nos va a crear entonces usted puede escoger ¿verdad? distintas opciones de de dónde quiere la leyenda si quiere los captions el título y, y le da save se lo va a salvar en formato de, de SVG, que es Scalable Vector Graphics, que, que, que es un formato que usted puede seguir ampliando, un, un formato vector que usted puede seguir ampliando, ampliando. Eh, lo puede poner, lo puede usar para posters, para presentaciones o para documentos de Word. Y así como usted entonces exporta, ¿verdad?, Ese, esa imagen, todas estas cosas que están aquí, ¿verdad?, usted puede darle clic y puede entonces editar el título de la gráfica. Eh, sales by category. Y usted puede verla modificar cómo se ve su, su visualización, eh, los colores, así como, así como se exporta La, las visualizaciones. Si se fijan en esta pantadita de aquí, ya estamos casi no sé acabándonos, se, se nos acaba el tiempo. Este botoncito es para los worksheets, New Worksheet. Este es para crear un New Dashboard. Y este es para crear un Story. ¿Verdad? Nos vamos a crear Story, pero usted puede verla ahí. Ir a internet y encontrar un video de cómo hacer un story. Vamos a ¿verdad? vamos a, hacer, a pensar que este es un dashboard. Eh, venimos aquí y si se fijan, tenemos el size, ¿verdad? y usted puede aquí cambiar el tamaño del, de ese dashboard al tamaño que usted quiera. ¿verdad? O puede ser más grande, más chiquito. Poner este de aquí. Ok, y este es como si fuera el tamaño de un, de un, de un PowerPoint. Eh, y lo que hacemos es simplemente, ¿verdad? tenemos aquí los sheets que hemos creado y lo que hacemos es simplemente drag and drop y ponerlos aquí. Okay. Aquí es donde viene la parte, ¿verdad? De, de, de creatividad. Ok, así es que usted tiene su data y usted, ¿verdad? Ya hizo lo, lo, las grafiquitas, pero como usted las acomoda y cómo las pone aquí y se ve bonito, pues ya es otra historia. Y, y eso no es tan fácil. Así que vamos a decir, ¿verdad? Que tenemos... Voy a reducir un poco el tamaño porque no puedo ver. Ok. Vamos a dar el tamaño que es un poquito más pequeño, La podemos reducir el tamaño de esta visualización. Podemos añadir la distintos distintos Este sería el mapa. Este sería pues, la venta de un bar barcher de categoría. La leyenda. Eh, si añadimos las ventas eh, por tiempo, ¿verdad? vamos a decir que la podemos no sé por aquí. ¿verdad? pero pues el arreglo ¿verdad? Usted, usted decide cómo, cómo usted organiza ¿verdad? su su visualización y puede hacerlo más más más, más grande más chiquito ¿verdad? pero esto es un ejemplo de, de lo que sería una visualización lo estamos haciendo aquí bien rapidito eh, pero ¿verdad? es para que usted tenga una idea de lo que es ¿verdad? El, lo que es un dashboard y usted le puede igual cambiar aquí ¿verdad? los nombres de estas secciones eh, le puede añadir texto le puede añadir imágenes puede añadir un web page ¿verdad? lo que usted quiera añadirle la este que hice primero pues más o menos quedó así este aquí verdad usted puede incluir también una página web que si usted tiene pues data en otro en otro verdad en un web page usted la puede incluir aquí entonces la persona pues además de ver esta data pues puede verdad interactuar con la página web usted puede también interactuar verdad con, con estas con estas cosas y usted puede verdad eh, si usted hace clic ve en algún en alguno de los de los parámetros usted puede entonces, cómo filtrar, ¿verdad? En el mismo eh, dashboard, usted puede filtrar. Eh, aquí usted, ¿verdad? Hace zoom in, zoom out. Este, puede ver, ¿sí? Si hace clic en las categorías, pues son las categorías que se, que se ven en el mapa, la tecnología. Eh, se ven vender se ven furniture. Pues esto es, entonces la cantidad se va de esto aquí. Si usted entonces cambia data, ¿verdad? Si usted cambia alguna data en, la, en el sheet, pues eso va a cambiar la visualización. Así que vamos a quitarle la subcategoría de aquí. Y quedan esto. Entonces, si nos movemos al dashboard, pues, pues la visualización se va, el, el dashboard se va entonces ajustar a ajustar a ese sheet que se cambió. O sea, que va, va a ir automáticamente, eh, Modificándose si usted modifica la data original. Este, no, vamos a, entonces a, bueno, no sé, sea, a volver a la presentación. Ok, estos son ejemplos, ¿verdad? De, de, de distintos, ¿verdad? Eh, dashboards que se ven pues súper bonitos, ¿verdad? Y eh, ahí viene la parte que le digo de, de, de creatividad. Sí, le, le voy a decir entonces que si usted tiene problemas, ¿verdad?, en, en cómo puede crear esa, esa visualización, usted puede ir a Tableau Public. Y en Tableau Public hay, unas, eh, hay una galería de visualización. Vamos a ir a verla. Tengo la... Porque okay, si vamos a la, a la galería de, 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 de visualización de Tableau, vamos a tener que, ¿verdad? la gente en, en el Tableau Public, la gente puede subir sus visualizaciones ¿verdad? y ponerlas ahí para que todo el mundo las vea. Y usted y es una manera bien bien, bien cool de uno poder ver la data demostrada de distintas maneras, cómo las personas visualizan eh, la data. Y ves el mapa de este mapa de manera abstracta, en distintas gráficas, y usted puede utilizar este, este, esta, esta galería eh, como, hasta como inspiración. Para, para los colores, para el tipo de gráfica que usted quiere, eh, el tipo de data que usted quiere mostrar. Y eh, usted puede entrar y puede ver la visualización y puede interactuar con ella. Así es que si se queda como que stock en cuanto a, a cómo se ve más bonita en el proyecto, pero pues los colores, ¿verdad? Y, y usted puede venir aquí y ver distintos, distintos eh, eh, dashboards. ¿tú? Estos son, ¿verdad? Estos de, de, de obesidad en distintos estados y counties. Estos de College Admissions, ¿verdad? Estos son ejemplos que están en Tablón. Usted los puede ver. Eh, global Temperatures, ¿verdad? Y se ve súper lindo, ¿verdad? Esa visualización de la temperatura eh, por mes y por día. Entonces, por año abajo. O sea, son distintas maneras de uno poder presentar la data. Vamos a volver a la presentación. Y no sé por qué está tan al frente. Ok, so, eh, vimos, vela, Vimos unos cuantos ejemplos. Eh, yo sé que es bien sencillo, pero, ¿verdad? Para el tiempo que tenemos, no, no es mucho lo que, lo que podemos hacer. Eh, Estos son las referencias que utilicé, velas Según los libros, son bien buenos. Eh, pero les digo, con los recursos gratuitos que hay en Internet, usted fácilmente, ¿verdad? puede. Eh, ver unos videitos y rapidito en, en media hora usted puede ¿verdad? empezar a jugar con su data y, y poder crear visualización. Así es que no se intimide, ¿verdad? Estos, estos apps a veces pensamos que, que son difíciles, no queremos como que entrar en algo nuevo y dicen, no, pues yo me un en Excel porque ellos usan Excel. Este, pero les recomiendo que, que lo intenten. O sea, le, bajen lo, los, los tutoriales, bajen el, el manual de 3.500 páginas y, y pues traten de, de hacer algo así parecido. Y si tienen alguna pregunta... Si eh, tienen alguna pregunta, confianza. Bueno, abrimos la sesión para preguntas. Nuevamente lo pueden escribir en el chat o también pueden abrir su, su micrófono. Isamal nos pregunta si se va a enviar la grabación. Isamal, este. Esta grabación, como las demás que hacemos de las clínicas, eh, las vamos a, a publicar en la página de clínicas de los GWF. Así que voy a pegar el enlace en el chat. Por ahí va. Ahí está. Cristian nos pregunta, ¿dónde está el manual? En mute, Luisa. Sorry. <laughs> Déjame, lo copio de la presentación y lo, y lo pongo en el chat. Perfecto. Okay. entonces tenemos una pregunta aquí de Francisco. Dice: Felicidades por la presentación, Luisa. Pregunto: ¿Es posible recibir un tipo de tutoría a través del Greek? Con datos personales? Este, pues, te soy sincera, ¿verdad? Yo, yo no soy experta en Tableau. Yo sí eh, tuve que utilizar Tableau, ¿verdad? Para una, un scholarship eh, de Udacity que, que estaba en el que participé eh, de, de Business, eh, de Data Analytics. Y, y pues aprendí a usarlo, ¿verdad? Esa fue la manera. Este, pero sí, o sea, trata de jugar con él, trata de, de, de montar tus muñequitos. Si ves que te queda, ¿verdad? Stock, pues. Sí, yo creo que sí. Podemos ¿verdad? tratar de, de ver cómo, cómo solucionamos el problema. Pero, pues, te, ¿verdad? te hago ya la, la, la aclaración desde ahora que pues no, no soy experta en, en Tableau. Sí, he hecho unas cositas así, ¿verdad? Pero, pero sí, podemos. Ahí está, chicos. Ahí puse el link de, de, de Tableau Help. Lo voy a mover entonces a. Lo voy a mover a la pantalla. Si se fijan aquí, eh, dice eh, Tableau Desktop and Web Authoring, Le damos al, al triangulito y ahí está el PDF. Del, si van a tableau.com/support/help, le damos a este a esta triangulito. Entonces ahí podemos bajar la versión PDF o pueden entonces utilizar la versión HTML, que, que es entonces interactiva. Y ahí ¿verdad? está toda la información. Y como les dije, ¿verdad? el PDF son 3.500 páginas, así que es bien grande pero si se fijan él, él él le pone pero les pone aquí verdad distintos ¿verdad? temas cortos que usted puede ir y, 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 y leer de, de específicamente de ese tipo de si usted lo que quiere es crear un story si usted lo que quiere es pues, saber cómo empezar si usted lo que quiere es saber cómo analizar la data si quiere saber cómo conectar y preparar data pues cada una de esas subsecciones le va entonces a dar a usted ¿verdad? más este, más información en cómo ¿verdad? Eh, poder hacer ese tipo de, de si se fijan aquí, ¿verdad? En, en Tableau Training Videos, pues ahí está lo que les dije: son unos videitos cortos, a veces que duran 10 minutos, mira, 3, 5. O sea, que, que son cositas bien cortitas. Eh, y pues le da, ¿verdad?, una idea general de, de cómo conectar data, cómo hacer mapas. O sea, mira, el, de, el, el videito de mapas de ellos son 3 minutos. Así que son cosas que, que usted puede puede pick up bien, bien rápido. Cómo hacer cálculos. O sea, y eso fue una parte que no hicimos, ¿verdad? Ya teníamos la data. Pero usted puede hacer calculations también en Tableau. O sea, usted puede. Eh, sacar promedio, usted puede hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? Que, que no esté en su, en su, en su data. Path. O sea, usted puede sumar dos columnas, usted puede join este data, información. No sé si alguno de ustedes ha usado este RStudio, eh, que, es, que hacemos joins de data o, o el mismo RTIs, que podemos, tenemos distintos fases y podemos join, la, Utilizamos una columna, que es la columna de pivote, que es la que tiene la misma data en los dos archivos, y hacemos entonces esa unión. Eh, igual o sea, todo de, de, depende de lo que usted quiera de lo que usted quiera hacer. Y otra vez, si usted, ¿verdad? Si usted lo tiene interés hacer cosas básicas, pues esto le va a servir. Si usted quiere, ¿verdad? Quiere hacerlo bien hardcore, pues compre ese libro de, 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 del, del masterclass y, y saque el certificado. O sea, eh, estos son, ¿verdad? estas son las cosas que la universidad no nos dan clases de esto. O sea, no nos dan clases de visualización, no nos dan clases de, de, ¿verdad? de estadística, y, y pero quieren que hagamos unas cosas bien chulas y. y y presentemos la data bien bonita. Y estos son estos soft skills que le dicen en, en el mundo profesional, pero que no son, son nada, son difíciles de adquirir. Este, ¿Por qué? Porque no tenemos ¿verdad? entrenamiento en eso. Así es que, eh, si a usted le gusta, ¿verdad? Este, esta, ¿verdad? Eh, si quiere ir por este camino de, de, de visualización de data, eh, hay muchas oportunidades, porque no mucha gente sabe hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? Les aviso que estoy pegando eh, en el chat el enlace. Para la, la evaluación y la contraseña, eh, para, como ya nos estamos acercando a la hora, pero este, hay una pregunta también de Adriana, eh, nos dice: Muchas gracias por la presentación. Una vez se abre la cuenta de estudiantes, ¿solo se puede utilizar por un año o sigue siendo gratuita mientras uno esté estudiando? Eh, pues no, tú lo que sea, o sea, eh, no sé si ya, lo, si ya lo han bajado, cuando vayan a la página de Student, ¿verdad? Para bajar la versión de, de, de Tableau. Eh, tengan en cuenta que no aparece UPR Mayagüez, lo que aparece su PR San Juan. Y eso es lo que deben utilizar, no van a encontrar el, el recinto. Aparentemente, ¿verdad? Cuando hicieron el acuerdo con Tabló, se hizo de administración central. O Entonces sea, no aparece Río Piedras, ni aparece Carolina, ni May Mayagüez, lo que aparece es UPR San Juan. Si usted coge UPR San Juan, le van a pedir que suba, tiene que subir o una foto de su ID de estudiante. Yo la mía no sé dónde estamos, no, no la tengo hace un montón de años, eh, pero usted puede subir también una, la, el print de su matrícula. O sea, usted sube el pinón de su matrícula y ellos le lo revisan y entonces le, le, da, le envían por correo electrónico el código para usted este, activar su licencia. Eh, si es por un año, pero eh, mientras usted siga siendo estudiante, pues usted puede hacer el mismo proceso y se sigue entonces añadiendo, ¿verdad? Eh, vuelven y le, y le activan la, la cuenta por un año adicional. El proceso de, de abrir la cuenta, o sea, de. de de subir la información a que me llegara el, el código fue como cinco minutos o algo así o menos. O sea que es un proceso bastante rápido. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Dudas de qué se puede hacer con Tableau? No sé si algunas de las personas que están presentes ya han, han intentado hacer algunas cosas y quieren compartir eh, sobre su experiencia usando Tableau. No, ok, tenemos una pregunta aquí de Pablo. Dice: Muy buen taller. Pregunto: ¿Los profesores también podemos usar tabló sin cargos usando nuestra nuestra cuenta de UPR? Pues de verano, no sé decirle, este, pero puede intentarlo. Lo que sí es que, ¿verdad? Yo me imagino que, ¿no? que se puede sacar una cuenta de estudiante, ¿verdad?, en un laboratorio eh, donde se hace research, que, que puede haber una cuenta de un estudiante dentro de un, un laboratorio que se puede utilizar, que lo pueden utilizar varias personas. No creo que eso sea. Pero sí, pues sé que es para estudiantes, no sé si incluye a los profesores. Pero pues se puede, se puede intentar. Y está la opción de tablo public, ¿verdad? Eh, sí. Que se pueden hacer bastantes cosas ahí también. Okay, ¿Alguna última pregunta? Nos estamos acercando a las once y cuarenta y cinco. parece que ya por lo menos por ahora eh, está todo claro yo como quiera voy a colocar aquí eh, la dirección de email del greek en el chat por si surgiera cualquier pregunta posteriormente y les recuerdo que anteriormente pegué el enlace de, de la página donde aparecen las clínicas de gwf y ahí también eh, pueden programar una consulta con, con Luisa si, si necesitan ayuda, ya sea con Tableau o con otros eh, aspectos de su redacción académica. Pues nada, Luisa, te agradezco como siempre. Tremendo taller, hay muchos mensajes de agradecimiento eh, en el chat. Así que gracias nuevamente y, y hasta la próxima.